Hola, buenas tardes. Y miren, la versión que ha entregado la seccional de tránsito y transporte es que al parecer el motociclista de 29 años que conducía justamente el velocípedo, pues falló al tomar esta curva conocida como la curva de la Virgen allí al norte de la ciudad. La mujer que lo acompañaba, es decir, que iba como copiloto, quedó gravemente herida. En estos momentos fue trasladada a la clínica La Merced. El trágico hecho ocurrió sobre el kilómetro 1 de la vía al norte de Bucaramanga, sobre la curva de la Virgen. César Mauricio Vázquez, de 29 años, quien manejaba la moto, perdió el control, cayó a una cuneta y posteriormente se estrelló contra un muro. La mujer que lo acompañaba quedó gravemente herida, fue remitida a la clínica La Merced. Donde pierde el conductor de 29 años la vía en el lugar de los hechos y la señora fue transportada de manera inmediata a la clínica para ser atendida por un trauma craneoencefálico leve que tenía en ese instante del accidente. El caso fue atendido por la seccional de tránsito y transporte de Santander, que alertó sobre el brusco incremento de la accidentalidad. Aproximadamente el 70% de la accidentalidad del área metropolitana y más exactamente en el municipio de Bucaramanga son ocasionados por motociclistas. Una recomendación que uno le hace a los motociclistas, dado de que el único chasis de la motocicleta es el cuerpo de nosotros, manejar siempre a la defensiva y respetando todas las normas de tránsito. Bien, frente al incremento de la accidentalidad, lo que dice las autoridades de tránsito es que incrementará la prevención, las campañas, sobre todo en esta época de vacaciones donde los viajeros ya empiezan a salir a sus diferentes destinos, pues estarán allí en los diferentes tramos viales con los puestos de control para evitar que sigan ocurriendo tragedias en las vías de la capital santandereana. Es la información con la cámara de Carlos Ferreira, Carmen Mejía, Oriente Noticias.